En este tutorial voy a trabajar este lindo babero que lo pueden utilizar para recuerdo. Están tejidos en hilo cristal y un ganchito muy delgado. Pueden utilizar ustedes cualquier número que tengan. Vamos a empezar a trabajarlo en color rosa. Empezaremos primero trabajando 1, 2, 3 y 4 cadenas lazada y vamos a meter nuestro gancho en la tercera cadena y hacemos 1 y 2, nos va a quedar un pequeño ojito. Nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas lazada, bajamos y metemos el gancho donde cerramos el primer arito. Y hacemos 1 y 2. Aquí tenemos nuestro segundo arito. 1, 2, 3, 4, lazada y repetimos. En total vamos a hacer 1, 2, 3, 5 aritos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Este va a ser el lacito para nuestro cuello. Si ustedes lo quieren más cortito, aquí vamos a unir. Si lo quieren más corto, le ponen menos cadenas. Ahora, este hilito lo vamos a tomar con nuestro dedo para que quede por la parte de abajo. Aquí metemos el gancho y vamos a unir con medio punto. De nuestro cuellito, jalamos y vamos a hacer de nuevo otro medio punto. Empezamos aquí a subir con 3 cadenas y 2 pilares más. Tenemos 3 pilares lazada. En el siguiente arito tejemos 3 pilares lazada. En el arito del centro, que es el número 3, hacemos 4 pilares después de los 4 pilares. Hacemos 2 cadenas y nuevamente 4 pilares. En el siguiente arito hacemos 3 pilares. Y 3 pilares en el último. Aquí tenemos nuestra primera vuelta. Hago 3 cadenas, giramos, lazada. Y en este espacio voy a tejer 1, 2 y 3. 3 pilares. Abrimos y en el siguiente
Tejo tres pilares. Lazada. Nuevamente en el centro vamos a hacer cuatro pilares, dos cadenas y cuatro pilares. Dos cadenas, cuatro pilares. Al momento de llegar al final, vamos a tejer dos pilares y en la tercera cadenita metemos el gancho y hacemos un pilar. Nuevamente vamos a hacer como se trabajó la vuelta número 2, haciendo dos cadenas, una para separar, lazada. Y empezamos a trabajar el grupo de tres pilares. Entre cada pilar, entre cada grupo de la vuelta anterior. En el centro se trabajará igual. Una cadena lazada y vamos a tejer un pilar. Terminamos esta vuelta, todavía no cortamos el hilo. Aquí vamos a hacer una cadenita y cortamos. Ahora con hilo cristal blanco vamos a trabajar lo que es la orilla. Le vamos a hacer estas onditas. Vamos a empezar. Bueno, empezamos y vamos a tomar nuestro gancho metiéndolo aquí donde tenemos este cuadrito, pero vamos a clavar sobre el lado del pilar. Y aquí hacemos medio punto. Lazada. Metemos en este espacio, metemos y hacemos un medio punto cargado, lazada, y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 5 pilares. Ahora unimos con medio punto en este espacio, lazada, y en este espacio vamos a hacer 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al tener los 6 volvemos a unir en el siguiente espacio con medio punto, lazada, clavamos en el piquito y aquí vamos a hacer, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8 y unimos con medio punto. Vamos a terminar hasta llegar aquí a la esquina. En el último abaniquito, ya que tenemos las 6, vamos a hacer medio punto. Y aquí cortamos nuestro hilo y lo escondemos por la parte de atrás en los pilares. Ahora le vamos a hacer un acabado en la parte del cuello. Vamos a empezar en este espacio y unimos con medio punto. Este hilito lo vamos a ir dejando abajo del tejido. Volvemos a hacer medio punto aquí. Trabajé 4 medios puntos. Ahora aquí donde tenemos esta unión vamos a hacer medio punto. Pasamos a este espacio y vamos a hacer 4 medios puntos, dejando este hilo entre el tejido. 2, 3, 4. Dos, tres y cuatro. Medio punto. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora, amigas, aquí hicimos lo que es la parte del cuello, aquí abajito. Si ustedes le ponen, quieren ponerle menos puntos, le pueden poner 3 para que no les quede tan tupidito. Ahora vamos a tomar las cadenas de nuestro cuello y vamos a hacer un medio punto en cada cadenita. Uno, dos, así van a ir trabajando en cada cadenita, van a ir trabajando un medio punto. Cuando terminemos y lleguemos aquí, hacemos medio punto y punto deslizado y cerramos. Y aquí vamos a cortar nuestro hilo. Y escondemos muy bien. Vean, chicas, qué bonito quedó. Nos queda el bordito en color rosa y nos queda el acabado en color blanco. Ahora ustedes le pueden poner aquí cualquier decoración alusivo para lo que lo vayan a utilizar. Yo a los demás, como a este, le puse un listoncito blanco y una piedrita. Ustedes, si lo hacen, pueden ponerle, por ejemplo, un listón un poquito más grande y un botoncito. Comprar los botoncitos pequeñitos que venden para bebés. Listo, amigas, aquí tenemos nuestros baberitos terminados. Espero que los realicen. Recuerden que tienen que utilizar un hilo muy delgadito para que les quede
para recuerdo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro tutorial.